con el auspicio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, y del gobierno local, se implementa desde 2014 el proyecto internacional Hábitat 2, que ha beneficiado a los habitantes de comunidades del Llano y de la Serranía de Fomento. El proyecto Hábitat 2, dentro de sus principales objetivos a cumplir en el municipio, está el mejoramiento de la calidad de vida de la población en tres líneas principales. Una, el mejoramiento de la vivienda, mejoramiento del abasto de agua y el mejoramiento de los espacios públicos que existen hoy en el municipio para el disfrute de la población. Muchos ejemplos hoy tenemos del actuar de este proyecto acá en el municipio, con la entrega de 340 tanques a comunidades, principalmente en el Turquino, que no tenían este tipo de envases para acumular el agua. La construcción de tres parques infantiles, dentro de ellos dos en el Turquino, la construcción o reconstrucción de la Plaza Cultural, que hoy donde de aquí estamos parados, y la construcción el arribo al municipio de un taller de producción de material para la construcción, para el mejoramiento de la vivienda, la construcción de la vivienda en el municipio. Eso ha sido el objetivo. Dentro de estas cosas también se le entregó a mujeres solas con niños para su movilidad 62 bicicletas, que también una donación que también se entregaron en el municipio, y se trabaja en sus proyecciones, que ya hoy está en camino, la eliminación, el mejoramiento de algunas precariedades de la vivienda en algunos asentamientos escogidos, que en este caso el municipio de Fomento es el asentamiento de Ceboruco, con el mejoramiento de viviendas, tanto dentro de la vivienda como fuera de vivienda. Dentro de las cosas es el fortalecimiento de las instituciones que prestan el servicio a la población. Dentro de ello fue la adquisición de elementos de computación para acortar el tiempo a los trámites a la población en las oficinas de la vivienda, en las oficinas de planificación física, en las oficinas propias de la construcción de acueducto, de comunal, y así como también la entrega de algunos equipos de refrigeración y equipos también de televisión para los mini restaurantes y para los hogares de ancianos que hoy tenemos en el municipio, que también pasan por esta situación de la escasez de recursos.